Bueno, ahora sí, arrancamos con esta recetota. Alejandro, ya que está ahí paseando al medio, la lista de ingredientes. Ale, ya puedes. Claro, te ayudo para hacer estos refrescos típicos. Se necesita 500 gramos de maíz para el somó, canela, clavo de olor, 300 gramos de harina para chicha, 500 gramos de azúcar y 500 gramos de bola de moco chinche. Nada más, chicos. Nada más, pero el secreto está en la preparación, así que yo se lo sostengo, Chelito. Ahí va. Aquí nosotros tenemos el maíz. Ya. Tenemos la bola de mocochinchi, harina, el azúcar, canela y clavo de olor. Clavo de olor, clave. Son pocas cosas que se utilizan para esta ricura, ¿no? Nosotros ponemos el maíz a remojar toda una noche. Al menos yo lo pongo toda una noche. La noche anterior. Para que suelte, ¿no? Su para su que almidón. Crezca. Claro, bien. Y crezca. Y ponemos directamente a la olla. En este Ahora igual la bola de mocochinchi, yo veo que la dejó con clavo de olor y canelita ahí. La de mocochinchi, ¿no? Yo la dejo igual toda la noche remojando con azúcar, la canela y el clavo de olor para que todo lo absorba y queda con sabor hasta el hueso, ¿no? De la pepa de mocochinchi. Chupando uno la pepa. Ahorita vamos a poner entonces el somo aquí. Ay. En esta olla de presión. Ay. Ya, todo. Es más duro. Ay. Directo. Que se cocine todo. Que se cocine. Lo ideal es que reviente, ¿no? 20 minutos de la olla presión. Ahí está. Ah, estamos con fuego. Le damos un poquito más. Ahí está. Fuego medio para arriba. Sí. Mientras que esté hirviendo el maíz para somó, vamos a tostar la harina. Que quede un colorcito cafecita para el espeso al final. Ah, ¿la harina hay que tostarla? Yo la tosto, ¿no? Para que le dé ese saborcito. ¿Lo mostramos ahorita o no? Despacito, ¿no? Que caliente un poco, que cocine un poco. Mientras tanto que sigue hirviendo. Ok, eso también lo dejo ahí remojando. Bueno. Un tantito más para luego ponerlo a la olla para que pueda hervir y tengamos el refresco de mocochinchi. Ok, hecho. Ok. Bueno. Ahora sí. Seguimos con lo nuestro, ¿no? Aquí estoy diluyendo el azúcar para que lo hace caramelo. No caramelo, tiene que quemarse. Tiene que quemar el azúcar para cuando hacer... Cuando grita el azúcar ya se... Para hacer el refresco del mocochinchi. ¿No? Entonces, cuando se quema el azúcar... ¿Pero cómo sé yo cuando no me voy, cuando me pasé, digamos? No, la verdad que esto echa huevo. Ya se quema demasiado, ya es que ya se pasó y no sirve. Ya. Entonces hay que estar pendiente, estar moviendo hasta que quede oscuro como una tintura. Ok. Ya, entonces como ahí las intenciones de mi ex, no mentira. Luego, ¿y acá? Yo puse las bolitas de mocochinchi, ¿no? Ay, qué rico que huele. Sí, a cocer con la canela, clavo de olor y el azúcar. Ya, ahí está. ¿Cuánto azúcar tengo que echarle más o menos para no pasarme, digamos? Yo a esta cantidad, que es como medio kilo de bolita de mocochinchi, le he puesto como 2 tazas de azúcar, porque tiene que ser el almíbar, ¿no? Claro, lo que bien le dé el dulce, sabor, eso se diluye dulce. En la canelita. En la canela se deja remojando toda la noche y luego se pone a hervir. Aquí, mira, el somó ya está hirviendo también, ¿no? Al somó no le hemos echado nada, ¿no? No. Solo hervirlo y ya. Lo hemos hervido con canela y clavo de olor. Bueno, también. Esto ya está porque... Allá, no nos pasemos, digamos, ¿no? Si no se va a quemar. Y ahora esto, ¿qué hago con la...? Con dejamos que enfríe. ¿Ya? Dejamos que enfríe, le echamos un poquito de agua para que se diluya, quede como líquido. Y ya esto podemos hacer el refresco. Ah, a partir de ahí hago toda la parte líquida. Del... Sí, toda la parte líquida que se le echa. Que este es el almíbar. Ya, el almíbar. Y, este y esto le echo al agua con canela. Al agua con... ¿Con solamente qué? Se hace el refresco con agua y la tintura. Agua, tintura de esta, nada más. Nada más, ¿no? Un poquito de azúcar. Wow. Pero ya está aquí lo que es canela y clavo de olor. Ya. Ahora aquí el somo, aquí permítame. Este es el somo, ya hirvió. Como la hemos hecho en una olla de presión. Ya. ¿No? Entonces ha soltado con fuerza su almidón. Ya. Entonces mire la canela, clavo de olor, ya tiene. Y no fue necesario echarle la harina. Ah, le echamos cuando no es a presión, le echamos harina un poquito para que reviente. En esta cantidad no le he echado porque ha quedado perfecto. Pero si fuera como que más líquido y le falta espeso, yo le echo un poquito de harina tostada diluida en agua fría y luego se lo echo para que espese. Para que espese, ¿no? Y después, otra cosa que le quiero comentar es que la gente me ha estado preguntando desde cuándo voy a atender. ¿Desde el día miércoles 9 de agosto? De la Plaza La Estudiante. ¿Pasa mañana?
Empezando la bus, unas 50 pasos. Desayuno, almuerzo, media tarde y cena. ¿A usted no va a traer entonces el desayuno y el almuerzo? Porque es exquisito. Sí, cerquita. Entonces te dejas su pedido y yo se lo traigo. Delicioso cocina, lo tienen que probar. Así bueno, ya es. Lo saben. No, no, nosotros hemos dicho que inaugura y nosotros vamos a ir a visitarla, claro ahí, sí. Ahí la gente no se lo va a perder ahí un solo detalle. Estar esperándolo, querido Chichi. Gracias, gracias, Macharito. Bueno, esperamos entonces que en frío termine de cocinarse el somocito. Esto también tiene que. ¿Cómo sé yo cuando ya está el almíbar? Cuando ya está, ¿no? Las bolas, porque más que todo que estén las bolas, como se dice, o las pepas, ¿no? Uno agarra y las toca. A ver. Bueno, ya estoy acostumbrada. Así crece un país cuando las bolas están listas. Ahí ya mire blanditas y se levantan, ¿no? Ah, ya. Se levantan. Ok. Entonces, bueno, ya. Lo dejamos entonces, sí, le falta un poquito más. Ya para que esté listo el delicioso. Y el somo. Bueno. Eso somo, mientras doña Charito va dando su teléfono. Sí, claro que 7760-5390. Ya saben, de la Plaza del Estudiante hacia la bus. 50 pasos, lo espero. Desayuno, almuerzo, media tarde y cena. Gracias, doña Charito. Nos vamos con el grito de guerra. Chao.